Ahora con una interesante entrevista porque queremos saber qué está pasando con el sector turístico. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué precauciones nosotros debemos tomar en cuenta? Pues ya José Luis está con un invitado esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Úrsula. Efectivamente, aquí estamos con el ingeniero Schubert Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto poderte tener acá. José Luis, muchas gracias a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Aquí estamos para todas las dudas que tengan sobre el turismo. Vamos a lo prosaico, entonces, de la información y lo que la gente quiere, ¿no? Hablar internacionalmente, pero intranacional también. ¿Qué es lo que se debe hacer para poder viajar de ciudad en ciudad, de cantón en cantón, acá en Ecuador? Para internamente se puede viajar sin ningún tipo de problema. Igual para poder viajar en avión, digamos, para ir a Quito, sí se necesita prueba PCR. Nosotros, o sea, para viajar a Quito necesito, sí, PCR. Así es, necesitas viajar, necesitas tener una prueba PCR para obviamente los controles que se tengan. No porque estemos dentro del país, estamos cubiertos o no va a pasar absolutamente nada. Igual debemos tener nuestra prueba ¿Dónde PCR. ¿Dónde más dentro, si yo cojo un avión y viajo a Loja, todos necesitas prueba PCR. Todos lados, nuestra recomendación y lo que te pide también el COE Nacional es que tengan una prueba PCR para poder entrar a cada ciudad. De acuerdo, y estas furgonetas que viajan también entre terminal, hacia Ambato, hacia la sierra, a la Amazonía. Lamentablemente los controles ahí son mínimos, igual las personas piden, tratan de pedir las pruebas, las básicas por lo menos, pero no hay un control efectivo para poder viajar de cantones o de ciudad. Los destinos turísticos que hay, que tenemos, por ejemplo, Baños, Quilotoa, no piden realmente una prueba y eso lamentablemente ahí tenemos problemas en controles sobre las pruebas. De acuerdo, ahí es responsabilidad nuestra, ¿no? Así es responsabilidad. Lo que hablaban ustedes hace un rato, ya depende de cada uno tener esa responsabilidad y de cuidar a nuestra gente, la verdad. De acuerdo, perfecto. Ahora, bueno, me imagino que tú tienes algunas planificaciones, algunos planes, que la gente todavía quiere ver la posibilidad de viajar acá en el Ecuador, y todo tiene que cumplirse las normas de seguridad establecidas. Así es. Igual, por ejemplo, para ir a Galápagos necesitas también prueba PCR obligatoria. Se necesita un salvoconducto del lugar donde vas a llegar, en el hotel o en la casa. O sea, ya sí hay salvoconducto en Galápagos. Sí, se necesita un salvoconducto para poder entrar. Pre-pandemia podíamos entrar sin ningún tipo de problema, pero ahora hay muchos controles. La seguridad está muy alta en Galápagos para poder ingresar allá. Ya, ahora, ¿hay aislamiento acá en el Ecuador si vamos de ciudad a ciudad, de cantón a cantón? No, realmente no. ¿Si voy a Galápagos, tampoco? No hay. Obviamente hay que llevar la prueba PCR y si está negativa, no tiene que hacer ningún aislamiento. Pero obviamente a través de lo que dice el COE Nacional, a partir de mañana, en vuelos internacionales ingresan, ¿verdad? Y tienes una prueba PCR que es negativa, igual se dice que va a haber aleatoriamente se va a hacer una prueba de antígeno para poder verificar si es que la persona tiene. Si en el caso de que tenga el virus, se va a la persona, se la va a aislar en un albergue del Ministerio de Salud Pública y las van a aislar por lo menos unos 10 días. De acuerdo. Ahora vamos rápidamente a lo que la gente está preguntando internacionalmente con esto de la nueva cepa. ¿Cuáles son las restricciones? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿se puede viajar? ¿Podemos nosotros acá llegar desde Estados Unidos hacia Ecuador? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, para viajar a Estados Unidos se puede entrar sin ningún problema, no piden ningún tipo de prueba. Es uno de los países que no necesita ninguna prueba. El único condado en Estados Unidos es Los Ángeles, que desde el 31 de diciembre sí están pidiendo un aislamiento a todos los que ingresan, sean nacionales o extranjeros. Está pidiendo que se aíslen por lo menos unos 10 días, pero ahí todos los estados pueden entrar sin ningún tipo de problema. O sea que si va un ecuatoriano a Los Ángeles, tienes que aislarse. A Los Ángeles, sí, tienes que aislarte unos 10 días, mínimo unos 10 días para todo, extranjero, nacional, cualquier ciudadano que hagan vuelos internos en Estados Unidos, tienes que aislarte en el condado. Solo el condado de Los Ángeles. Solo el condado de Los Ángeles. O sea, California entera, no, solo el condado. Solo el condado de Los Ángeles. De acuerdo. Así. Y cuando venimos desde Estados Unidos para acá, como les decía, se requiere desde mañana una prueba PCR. Todas las aerolíneas en el counter a cada pasajero le van a exigir que tengan una prueba PCR. Y al llegar aquí, se la van a solicitar y se va a hacer aleatoriamente una prueba de antígeno para las personas que ingresan al país. ¿Quiénes tienen que aislarse? Las personas efectivamente que tengan síntomas. Solo ellas. Así es. Así, y que tengan obviamente su prueba
que si le hacen aquí la antígena y le sale positivo, se los van a aislar 10 días en los albergues del Ministerio de Salud Pública. Háblame de Europa, porque muchos chicos también, jóvenes, se van a estudiar a Europa o tienen su familia allá. Hay gente que se quedó después de la Navidad, fin de año acá, que quiere retornar a Europa o quiere venir de Europa hacia acá. ¿Cómo es el asunto allá? ¿Se puede viajar? ¿No se puede viajar? ¿Cómo es el tema? Bueno, para Europa está cerrado para el turismo. Lamentablemente eso era para nosotros como giro de turismo. Era algo de los puntos más grandes que teníamos, de ingresos más grandes, pero lamentablemente la Unión Europea está totalmente cerrada. Las embajadas están cerradas para lo que es el turismo. Salvo de que tú seas un ciudadano o tengas residencia en España, en Alemania, son las únicas personas que pueden ingresar. Y aparte los estudiantes, si tienen una visa vigente de estudio, pueden retornar a Europa. Pero de ahí lo que es turismo, totalmente cerrado. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que están en Europa y que quieren venir hacia el Ecuador? Sobre todo la gente que está ahora en Reino Unido, ecuatorianos, o en España, en Francia, hacia acá a Ecuador. Bueno, el COE manifiesta lo mismo. Para cualquier persona que viaje del exterior, tiene que regirse a todas las restricciones del COE nacional, que es venir con su prueba PCR. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de restricción para ingresar al país. Las personas, los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar aquí al Ecuador solamente tienen que entregar su prueba PCR para poder ingresar. Rapidísimo, ¿restricciones en Sudamérica? Restricción en Sudamérica, en Argentina solamente pueden ingresar los ciudadanos nacionales o los que tengan residencia. De ahí en Perú tienes que hacer una cuarentena de 14 días. ¿En serio? Tienes que hacer una cuarentena. O sea, yo me voy a Perú y tengo que hacer 14 días de cuarentena. 14 días de cuarentena. En Chile es lo mismo. En Brasil debes tener una prueba PCR de mínimo 72 horas antes de la hora del embarque. Casi todo Sudamérica tiene sus restricciones. El único país... México no requiere ni prueba ni aislamiento. Es el único país que se puede ingresar libremente. De acuerdo, últimas recomendaciones entonces si quieren viajar ahora, mi querido... Bueno, sí, nos ponemos a las órdenes nuestra agencia de viajes GoTrip. Nos pueden seguir en las redes sociales, @GoTripEC. Tenemos cualquier tipo de información que necesiten todas las personas sobre paquetes, sobre tickets. Ahorita que los tickets están súper económicos, nosotros tenemos todas las opciones para poder viajar a los destinos efectivamente que se puedan viajar. De acuerdo, mi querido Schubert, es un gusto poder estar aquí. Las puertas están abiertas cuando tú deseas regresar. Gracias. Un abrazo para ti.